Muy buenos días para todos. Ya estamos en una nueva charla virtual y presencial. Sí, hoy, miren, les vamos a mostrar. Estamos estrenando nueva tecnología. Ahí estamos. Ahí están todas las personas que se están acercando aquí a la calle Álvaro Barros 1508 en esta nueva charla virtual y presencial de Aviad, de modalidad mixta. La idea de hoy es que podamos charlar un poquito y, bueno, como nos planteamos a principio de año, poder trabajar fuerte en todo lo que tenga que ver con la educación diabetológica. Así que bueno, vamos a arrancar, les vamos a dar la bienvenida a todos, decirles que estamos aquí en la calle Álvaro Barros 1508 con esta reunión que es de modalidad mixta, es virtual, porque está saliendo por el Facebook Live de Aviadi para toda la República Argentina y por ahí también para algún país vecino, como sabemos que hay muchos seguidores que también no se pierden las charlas de Aviadi. Y también estamos aquí en la calle Álvaro Barros para hacer un poquito de interacción con todas las personas que se acercan a nuestra sede. Recuerden que a principio de año nos propusimos hacer un mes de por medio una charla presencial, pero también dijimos que esta presencialidad no nos tiene que alejar de la gente que se acercó en la virtualidad. En los momentos más complejos de la pandemia, cuando arrancamos con esa virtualidad, no podemos dejar a esa gente que se sumó de otras partes del país y de otras partes de la ciudad que por distintas razones no se pueden acercar hasta acá. Entonces, dispusimos que cada reunión presencial que hagamos, cada reunión educativa, siempre y cuando las condiciones nos lo permitan, la vamos a transmitir a través del Facebook Live. Así que acá estamos y les voy a volver a mostrar toda la gente que está con nosotros acá en el salón. Ahí podemos ver, está Nito, el doctor Sanfardín, están las chicas. La idea es que podamos hacer una interacción entre la gente que está del otro lado y todas las personas que están acá. Bien, recuerden que esta charla, para el que no pueda verla en su totalidad, va a quedar grabada en el canal de YouTube, que es Aviadi Diabetes Viedma. La idea de esto es que en cualquier momento de la semana ustedes puedan ver, puedan ir a esa biblioteca virtual, encontrar esto y sobre todo poder compartirlo de forma muy fácil a través de WhatsApp, de redes sociales, compartirlo en distintos dispositivos, que es muy simple, y la idea es que esto se convierta en una biblioteca virtual de conocimientos de diabetes para que cualquiera, en cualquier momento del día, no tenga que esperar que nosotros nos conectemos para hacer una charla, sino que eso esté disponible para cualquiera y que sea fácil de encontrarlo. Así que esto es un poquito lo que vamos a hacer. Bien, dicho esto, vamos a arrancar con la charla de hoy. Les doy la bienvenida. ¿Cómo les va? ¿Pueden hablar un poco? ¿Se escucha? Bien. Voy a cambiar la cámara. Voy a cambiar la cámara porque estoy como con juguete nuevo. Ahí está. Voy a cambiar la cámara. Del otro lado también nos están viendo. Ahí estamos viendo a la gente. Espero que se escuche bien. Nos está viendo gente desde Buenos Aires. Miren, les cuento. Nos están viendo desde Mendoza. Nos están viendo desde Carmen de Patagones. Nos están viendo desde San Antonio Este, provincia de Río Negro. Nos está viendo la presidenta de la Federación Argentina de Diabetes, la profesora Judith Laufer. Así que desde Buenos Aires. Nos están viendo de todas partes y acá estamos con esta interacción, jugando un poquito con las cámaras y tratando de llegar a ustedes sobre todo. Bueno, vamos a arrancar el tema que tenemos preparado para hoy, que nos parece muy importante. Me voy a tomar unos minutitos para compartir pantalla. Ténganme un poquito de paciencia. Ahí vamos a ir a nuestra presentación. Vamos a ver que esté todo bien. Vamos a esperar que en el Zoom, tenemos un pequeño delay, vamos a esperar que en el Zoom esté saliendo. Ahí parecería que sí, que está saliendo. Aquí en el salón lo estamos viendo. ¡Perfecto! Ahí está, ahí estamos saliendo, perfecto. Estamos saliendo en vivo. Les estoy mostrando a toda la gente que nos está acompañando que el Facebook está a pleno y está transmitiendo. Bien, vamos a arrancar porque de eso se trata. Hoy estoy bastante motivado. Nosotros sabemos que en Aviadi la opción de rendirse no es válida y cuando tuvimos este pequeño cambio sobre la marcha, dijimos, no podemos suspender una charla, tenemos que seguir adelante y bueno, acá estamos. Vamos a hablar de educación. Esa foto hermosa de nuestro puente ferrocarretero, para la gente que está acá en el salón es habitual, porque lo ven seguidamente. Para la gente que está en otras partes del país, ese puente conecta la ciudad de Carmen de Patagones, la provincia de Buenos Aires, la ciudad más austral de la provincia de Buenos Aires, con la provincia de Río Negro. Es un puente ferrocarretero con muchísima antigüedad que une el Río Negro y eso nos da sentido de comarca, sentido de pertenencia, y por eso utilizamos esa imagen siempre que podemos para ilustrar nuestras presentaciones, porque nos parece que es algo muy representativo de nuestra zona.
Vamos a arrancar, vamos a hablar de educación diabetológica. Como les decía hoy, vamos a darle mucha importancia a lo que es la educación, ¿sí? Nos parece importante y nos parece importante hoy reflexionar sobre lo que es la importancia de la educación diabetológica. Recuerden que quedan muchísimas charlas de Aviadis que vamos a ir desarrollando muchísimos otros temas. Pero para arrancar, vamos a meternos en el tema de hoy, que es la educación. Ahí tenemos una foto del doctor Joslin. ¿Sí? El doctor Joslin nació en 1869, en 1962 falleció, y más o menos en 1913, 1914, él tenía una frase característica que decía que la educación no es una parte del tratamiento de la diabetes, sino que es el tratamiento. Y después, más adelante, cuando empecemos a ver los distintos slides de esta presentación, vamos a ver otra frase muy linda que decía el doctor Joslin. El doctor Joslin es considerado el padre de la medicina en diabetes moderna, ¿sí? Entonces, fíjense que él empezó sus estudios más o menos al mismo tiempo que se empezó a aplicar insulina, que se descubrió la insulina. Entonces, esto es muy importante. En 1922 se descubrió la insulina y el doctor Joslin ya venía haciendo un trabajo importante. Se dedicó muy fuerte a todo lo que es la educación y la atención de pacientes. Atendió en su trayectoria médica más de 50.000 personas, más de 50.000 pacientes con diabetes. Por eso es muy importante que tomemos en cuenta las palabras del doctor Joslin y le demos importancia y revaloricemos lo que es la educación. Y ahora lo van a ver por qué. Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar a desandar esta presentación. Después vamos a hacer un poquito una interacción con la gente que está en el Facebook y con la gente que está acá en el salón. Yo no puedo dejar de mostrar a todas las personas que están. Perdónenme, estoy muy contento con esta tecnología. Así que ahí vamos. Estamos jugando un poquito con esto. Bien, la educación diabetológica. Se sabe y está demostrado que existen diversos consensos donde se considera a la educación diabetológica como uno de los soportes más importantes para el tratamiento, ¿sí? Al igual que el resto de los pilares del tratamiento, como la medicación, el autocontrol, la actividad física y todo lo que tiene que ver al tratamiento de la diabetes, la educación cobra un papel fundamental en todo lo que tenga que ver con el tratamiento de la diabetes. Bien, también distintas sociedades científicas como lo son la ADA, como lo es la ALAD, que son la Sociedad Americana de Diabetes y la Asociación Latinoamericana de Diabetes, que tienen mucha trayectoria en esto, consideran y fundamentan en todos sus artículos de forma muy fuerte que la educación es un derecho que tiene todo paciente con diabetes. O sea, todo paciente con diabetes tiene el derecho de recibir educación diabetológica por medio de una asociación, por medio de los sistemas públicos de salud, por medio de los sistemas privados de salud. De distintas formas, todos los pacientes con diabetes tendrían el derecho a recibir educación diabetológica, ¿sí? Y por supuesto debe formar parte del tratamiento, como decíamos recién, en todos los sistemas de salud, tanto públicos como privados. Bueno, una reflexión bastante linda sobre la educación diabetológica, y acá empezamos a ver la importancia que tiene que el paciente con diabetes esté educado, esté empoderado y sobre todo tenga interacción con el equipo médico. Eso va a llevar a que los resultados de las personas sean mucho mejores en cuanto a su tratamiento. Pero también tenemos una realidad, que generalmente este derecho no se cumple en todos lados, ¿sí? Nosotros desde hace 22 años planteamos primero todos los sábados, después cada 15 días y ahora una vez por mes una propuesta educativa distinta para que este derecho sea accesible a todas las personas de la comunidad de Viedma y Carmen de Patagones. Nuestra idea es que este derecho se mantenga en el tiempo. Por eso es tan importante la presencia de nuestra asociación en esta comunidad. Por supuesto que sabemos que hay muchísimos pacientes que ignoran aspectos básicos de la diabetes, muy básicos, porque o no saben o no están informados, o si están informados, esa información no la convierten en un hábito. Esto es muy importante y tenemos que trabajar muy fuerte. Por eso aquí radica la importancia de tener una asociación en nuestra comunidad. Por supuesto que si no hay educación, si falta educación, si no tenemos acceso a la educación en diabetes, vamos a tener un mal control. No vamos a tener el mismo control de que si estamos educados y si toda esa información que recibimos la transformamos y la convertimos en hábitos de vida. Y por supuesto que si no podemos hacer eso, van a aparecer las tan temidas complicaciones que generan
por supuesto, un alto costo para la familia, para los sistemas de salud y, en definitiva, para todo el Estado y para todas las personas. Por supuesto que estas complicaciones, por medio de la educación, se pueden prevenir o retrasar. Por eso es tan importante que entendamos que la educación es una piedra angular en el tratamiento de la diabetes. Y vamos a entrar a desarrollar esto que tiene que ver con la educación diabetológica. ¿Qué es la educación diabetológica? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Por qué hablamos tanto de educación diabetológica? Nosotros consideramos que la educación en diabetes es un proceso participativo y que estimula a las personas y estimula las necesidades de las personas y de los equipos de salud. Y por supuesto que todas estas necesidades convergen, se juntan para que las respuestas sean para poder tomar las decisiones correctas en el tratamiento. Implica estar mucho más allá de un nivel puramente informativo. O sea, nosotros podemos informar en diabetes, nosotros podemos dar a conocer un montón de cosas. Podemos comunicar a través de los medios de comunicación, podemos leer en internet, podemos hacer un montón de cosas y vamos a estar informados, no vamos a estar educados. ¿Por qué? Porque estamos educados cuando a toda esa información la transformamos en hábitos de tratamiento o aplicamos toda esa información en función de mejorar o optimizar los resultados del tratamiento. Bien, y esto es un poco, cuando hablamos de educación diabetológica siempre revalorizamos a los equipos médicos, revalorizamos a las asociaciones, revalorizamos a las fuentes científicas de información. Esto lo tenemos que tener muy en claro. Cuando hablamos de educación diabetológica no hablamos de que una persona se educa simplemente buscando en internet o leyendo en diarios o en revistas. Para que una persona esté educada tiene que haber participación del equipo médico, tiene que haber participación de los equipos de salud, tiene que haber participación de distintas instituciones y, como lo pueden ver ahí, nosotros siempre revalorizamos todo lo que tenga que ver con las fuentes confiables de información, el trabajo del equipo médico y sobre todo también todo lo que tenga que ver con el trabajo de la sociedad civil, que son las organizaciones de diabetes. Bien, y acá empieza a aparecer la pregunta y ahí vamos a cambiar un poquito la cámara. Los quiero ver, quiero ver cómo están todas las personas que están acá. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo les parece nosotros? ¿Ustedes consideran que es importante la educación? A ver, quiero esa respuesta. Ahora sí podemos porque está el micrófono abierto. Al menos quiero una pequeña interacción. ¿Qué consideran? ¿Lo consideran válido? ¿Consideran importante la educación en diabetes? Es fundamental para la diabetes y la familia. Y todos los amigos, las escuelas, los clubes, donde vaya la persona con diabetes, es fundamental tener una educación en diabetes. Perfecto. Bien, Nito, a vos no te voy a preguntar qué consideras la educación en diabetes, ¿no? Sí, me parece que es para toda la sociedad, porque acá intervienen los conocimientos que se tienen y los trabajos que hay que prevenir. Entonces, la sociedad tiene que educarse en la alimentación, en la actividad física, en los conocimientos básicos, porque es la palabra educación en sí significa todo eso, como entender la discusión. Y sobre todo entre nosotros, ¿no? Entre que podamos conversar así, de forma virtual o no, pero vos te encontrás con gente que ni sabe. A mí me parece que diría más que la piedra fundamental y es la base de todo una prevención y tratamiento, ¿no? Una enfermedad que sabemos que es crónica, que se puede mantener y vivir así una vida normal, ¿no? ¿Te parece? Bien, Daniel, por ahí una reflexión tuya que me parece que es importante. A ver, bien fuerte, por favor. En el caso mío, yo soy papá de un nene con diabetes que debutó a los 6 años con diabetes tipo 1. Y bueno, ser papá y que aparezca la enfermedad como en forma tan repentina y no conocer ningún concepto, ninguna palabra cuando uno llega al centro de salud y te dice que es diabetes tipo 1, realmente a nosotros la asociación fue la que dio la fortaleza y el conocimiento y el acompañamiento para poder afrontar esta enfermedad crónica, ¿no? Así que creo que es fundamental. Para los padres primero, y hoy mi hijo tiene 14 años y seguimos aprendiendo y es todos los días un aprendizaje nuevo.
Bien, muy bien, bien esas reflexiones. Y bueno, acá esto es lo bueno de la interacción. Se fueron anticipando a lo que venía en el próximo slide. Y justamente, ¿a quién tenemos que educar? ¿Cómo tenemos que abordar esta educación? Por supuesto que los primeros que tienen que ser educados son las personas con diabetes, la persona que tiene la patología, la persona que convive con la diabetes las 24 horas del día, tiene que estar educada y tiene que estar empoderada, y tiene que saber, tiene que conocer aspectos básicos del tratamiento. En segunda medida, y es muy importante la familia que es quien acompaña a esa persona, quien está al lado de esa persona, por lo cual la familia también tiene el compromiso y la responsabilidad de educarse en diabetes, aunque sea con conceptos muy básicos y muy mínimos, pero es importante para que esa persona se sienta acompañada, se sienta segura. Por supuesto que si pudiésemos también el entorno social, que serían los amigos, los compañeros de trabajo, al menos saber, los compañeros de la escuela de un nene, los docentes, todo esto es importantísimo. También, y a nosotros nos parece importante poner en este slide, a todas las personas que están con algún riesgo de tener diabetes tipo 2 sobre todo, ¿sí? Pero educarlas no puntualmente en conocimientos de diabetes, sino también en hábitos de vida saludable. Acá es muy importante el papel y el rol que cumplen los hábitos de vida saludable en la prevención de la diabetes tipo 2. Y por supuesto que después tenemos que trabajar muy fuerte en lo que es la educación de la comunidad y la población en general. Esto es clave. ¿Por qué? Porque si nosotros tratamos de llegar a todas estas personas, vamos a poner en agenda lo que es la diabetes, vamos a visibilizar una problemática que le pasa al 12,7% de la población, según la última encuesta nacional de factores de riesgo, es un número muy alto, y vamos a ayudar a que las personas que tienen diabetes puedan vivir mejor y puedan tener una vida más simple, que no sea tan complejo tener diabetes y moverse en la sociedad. Desde tener opciones cuando uno va a un kiosco, a un restaurante, a una despensa. O sea, cosas muy básicas que nos ayudan si la educación y la información están vigentes. Bien, vamos a avanzar. Y acá hablamos de educación, ¿no? Oh, miren esto. Perdón, miren esto. Esta foto me encanta. Y acá es cuando nosotros arrancamos, en el año 99. Salón de la calle Moreno 839. Calle Moreno 839, Centro de Jubilados y Pensionados de la Policía de Río Negro. Año 1999. Estamos en el 2022. Miren qué camino. No teníamos absolutamente nada. No teníamos computadora, no teníamos cañón, no teníamos un lugar donde estar. Estábamos desprestados, pero sin embargo hicimos un fuerte trabajo con la sociedad, con la gente, porque las asociaciones, si no tienen gente o personas que acompañen el trabajo que hacemos, no sirven de nada, son simplemente un sello vacío. Nosotros desde ese año nos pusimos como impronta trabajar muy fuerte en esto, en poder contener, en poder acompañar, en poder guiar, en poder orientar. No porque tengamos una receta mágica, simplemente porque lo que hacíamos era estar convencidos de que este era el camino y justamente fuimos hacia eso. Bien, y miren acá, la educación en diabetes y su importancia para un buen control. Cualquier tratamiento será una pérdida de tiempo y dinero hasta que no se capacite al paciente para entender su propia enfermedad. El doctor Joslin en el año 1918 decía esto. Ya en el año 1918 se consideraba la educación como algo importantísimo, como algo clave para el tratamiento de la diabetes. Y acá tenemos que entender cómo hacemos esta educación, cómo tenemos que educar. Y ahora se van a sentir las personas que vienen hace mucho a Viadi, les cuento para quienes nos están mirando desde otras partes del país, nosotros nos reuníamos cada 15 días en este salón, ¿sí? En el año 2019, para atrás, desde el 2009 que ocupamos este espacio, desde el año 2009 nos reuníamos cada 15 días en este salón. Y era un punto de encuentro, un punto social, donde sabíamos que una semana teníamos actividad, la otra semana no teníamos, y así, era una semana de por medio. Llegó el 2020, llegó el COVID, llegó la pandemia y no nos pudimos reunir más. Y dijimos, upa, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Hay un montón de gente que necesita que nosotros sigamos haciendo lo que hacemos, sigamos educando, sigamos informando, sigamos acompañando. Entonces, nos convertimos a virtuales. Y primero con muy rudimentario, con cosas muy, muy básicas, muy simples, hasta que encontramos la forma de ir un poquito más allá.
Y esto, de ir un poquito más allá, nos permitió transitar el 2020 en plena pandemia, presentando una charla cada 15 días, una charla virtual cada 15 días, donde la gente a través del Facebook se podía conectar. Dijimos, bueno, qué importante que es esto, pero le tenemos que dar una vueltita de rosca. ¿Dónde va esa charla, además de quedar en el Facebook grabada? No, tenemos que hacer algo mejor. Grabémosla, editémosla y hagamos un canal de YouTube. Hicimos un canal de YouTube y ahí fuimos, donde toda la gente puede encontrar desde el año 2020 en adelante hasta hoy muchísimas charlas de diabetes de distintos profesionales, ¿sí? Y dijimos, bueno, pero necesitamos ponerle un poquito más de tecnología y hacer un poquito más prolijo esto, porque ya que lo estamos haciendo y estamos presentando un lindo producto, le tenemos que dar una vueltita de tuerca. Y allí apareció la gente de Altec, de la provincia de Río Negro, que nos provee esta plataforma que estamos utilizando y nos permite esta conexión y esta conectividad. Y también la gente de la municipalidad de Viedma, de aquí, de desarrollo social a través del punto digital, que nos permite tener esta buena banda de ancha hoy sábado a la mañana para poder estar haciendo esto. De eso se trata, de sumar voluntades, de involucrar a más gente en este proceso. Y esto nos lleva a que hoy podamos estar haciendo una transmisión de Facebook, donde gente de distintas partes del país, que me gustaría que las personas que nos están viendo vayan poniendo en el chat desde dónde nos están viendo, así yo les voy contando al resto desde dónde nos están viendo, poder llegar con un producto cada 15 días, poder llegar con esto, con esta charla, ¿sí? Y ahora, como ya podemos empezar a hacer algunas cosas presenciales, dijimos, vamos a darle una vuelta de tuerca más, vamos a hacerla presencial y virtual. Hoy tuvimos la particularidad que sobre la marcha tuvimos que elegir un tema para que esta charla pueda seguir adelante. Pero habitualmente tenemos una agenda donde distintos profesionales van planteando temas específicos de diabetes. Así que la idea es justamente esto, buscar la vuelta para educar, buscar la vuelta de hacer cosas en la comunidad. Y un poco es esto, ¿cómo educamos? Diseñando un programa de educación diabetológica con objetivos que tiendan a satisfacer, por supuesto, a las personas con diabetes, a las familias y a los amigos, a los grupos de riesgo y a la comunidad en general. Justamente lo que hoy estamos haciendo acá. Tenemos que contar con recursos humanos y físicos. Esto que les contaba antes, el hecho de que tengamos un grupo de profesionales médicos que nos den una mano y además tengamos la tecnología para poder hacerlo. Esto está muy bueno, poder contarlo y poder decir cómo hacerlo. Por supuesto que tienen que haber distintos métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje. Lo podemos hacer a través de una charla virtual, a través de una charla presencial, a través de una charla bimodal, como estamos haciendo ahora, que es virtual y presencial. Lo podemos hacer a través de un taller, a través de una exposición de un profesional, de una clase, o lo podemos hacer simplemente a través de una interacción un poquito más chiquita. Pero todo sirve y por eso es importante que las personas participen de estos procesos educativos. Por supuesto que tenemos que tener el material de apoyo para poder hacer esto. Si no contáramos con todo el material de apoyo y el material de conocimiento y el material informativo, no podríamos hacer esto porque en realidad no estaríamos educando en diabetes, estaríamos informando. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta que siempre que uno necesite informarse sobre diabetes, tiene que ir a fuentes confiables. Y por supuesto que los que somos docentes sabemos esto, que cuando enseñamos, después hay que evaluar y hay que corregir. Entonces, como yo les contaba al principio de este slide, nosotros evaluamos y fuimos evaluando en esta virtualidad que apareció en el 2020. Y dijimos, bueno, ¿y qué más podemos hacer el año que viene? Y estuvo bueno y no, tendremos que cambiar esto, no, tendríamos que grabar las charlas y levantarlas en YouTube. Bueno, esa evaluación es muy importante hacerla porque es la evaluación de lo que hicimos durante el año, de la educación que hicimos para ir mejorando, ir acomodando cuestiones. Cuando arrancamos el 2020 era inimaginado que hoy pudiéramos hacer esto acá. Prendíamos una cámara, una computadora y empezábamos a hablar. Hoy estamos haciendo una interacción con ustedes, estamos transmitiendo en Facebook. Creo que esto es un poco el hecho de la evolución de los programas educativos y de los procesos educativos. Bien, y acá aparece otra pregunta y otro interrogante. ¿Educación individual o grupal? Tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? Tiene que haber un justo equilibrio.
Por supuesto que siempre, eso lo vamos a ver más adelante en otro slide, en primera medida cuando uno recién arranca con un diagnóstico va a empezar con una educación más personalizada a través del equipo médico. Una vez que uno ya maneja ciertos contenidos y conocimientos, ya la educación va a ser grupal y va a ser de pares, que ahora después lo vamos a ver. Pero básicamente tenemos que entender que esto se fue modificando con el tiempo. La educación en diabetes se fue modificando muchísimo. Antes se tenía una educación de tipo vertical, que nosotros le decíamos tradicional, era de forma vertical, donde el equipo médico se bajaba un concepto y el paciente tenía que hacer eso, y era una persona, un actor pasivo, ¿sí? Recibía toda la información y tenía que hacer lo que el equipo médico le dijera al pie de la letra. Basta. Esa era la educación en diabetes antigua. Con el correr del tiempo se fue demostrando que esta educación no es tan eficaz. ¿Sí? Es más bien ineficaz. ¿Por qué? Porque no se producen los cambios conductuales necesarios. Necesitamos que se haga una modificación en las conductas de las personas. Y acá seguimos viendo, miren, ahí seguimos viendo cómo fue avanzando nuestro proceso educativo, cómo fue avanzando nuestro proceso en Aviadi, cómo fuimos modificando esto de la educación. No existían los cañones en esa época, existían los retroproyectores. Tener un cañón en esa época, un proyector de imágenes, era, estaban en algunos salones, nos prestaban un retro y teníamos un pizarrón con fibra y hoy estamos haciendo una charla bimodal. O sea, miren cómo va evolucionando todo y miren qué importante es hacerse amigo de esta evolución e ir viendo e ir evaluando cuál es la mejor forma para hacerlo. Bien, y como les decía antes, actualmente se proponen otras técnicas educativas, algo que tiene que ver más con la participación, una línea horizontal, esto que estamos haciendo acá nosotros, que alguien está exponiendo, pero a su vez estamos abriendo el juego para que todos puedan contar su experiencia, como lo hizo Daniel, como lo hizo Marisa, como lo pueden hacer cualquiera de ustedes donde hacemos una interacción en tipo taller. ¿Sí? Por supuesto que esto nos lleva a que podamos identificar las dificultades y las necesidades que tiene cada uno, a través del diálogo, a través de hablarlo, de poder hablarlo, poder charlarlo. Y esto va a hacer que nosotros podamos tener una comunicación interpersonal, donde muchas personas van a entrar en ese juego de la comunicación justamente para que la educación sea más rica, se nutra de las experiencias personales de cada uno, que son valiosísimas a la igual que la experiencia que puede tener un equipo médico, la experiencia y la vivencia de cada persona es muy importante en los procesos educativos. Por supuesto que empezamos a centrarnos un poco más en lo emocional, en entender a la persona como un todo y no como solamente una persona que tiene diabetes. Esa persona que tiene diabetes tiene un montón de otras cosas, tiene problemas laborales, puede tener problemas en su familia, puede tener problemas emocionales, puede tener un montón de otras cosas. Entonces tenemos que entender a la persona como un todo y no solamente ver a la persona como un objeto que tiene diabetes, tenemos que empezar a verlo. Entonces si nosotros hacemos ese abordaje desde lo social, desde lo psicosocial, es mucho más fácil entender lo que es un proceso educativo y participar en él. Y acá seguimos viendo imágenes y me encantan estas fotos y estas imágenes para que todos las vayamos viendo cómo fuimos evolucionando en este proceso educativo, en este ida y vuelta de la educación diabetológica. Y básicamente tenemos algunos objetivos generales de la educación en diabetes para que empecemos a ver esto y para que ya vamos acercándonos al final de esta presentación. Igual les cuento a los que estamos acá en el salón que después nos vamos a quedar un ratito charlando. Esto va a terminar cuando termine el vivo del Facebook, pero después nos vamos a quedar un ratito acá charlando. Por supuesto que los objetivos generales de la educación es brindarle a la persona con diabetes la información necesaria, herramientas, el entrenamiento que necesite, por supuesto que para poder autogestionar el tratamiento y el control de su patología. Y cuando les digo esto, cuando les digo autogestionar, no significa olvidarse del equipo médico. Autogestionar significa entender que nosotros no estamos con el equipo médico las 24 horas del día. Entonces, si nosotros seguimos las recomendaciones del equipo médico y cumplimos las recomendaciones y lo que el equipo médico nos prescribe, pero sabemos tomar decisiones en cuanto a nuestro tratamiento en la vida diaria, eso va a hacer que nuestro tratamiento sea mucho más efectivo. ¿Por qué? Nosotros al médico, cuando nos presentamos ante una incertidumbre de qué comer según un valor de glucemia,
No lo llamamos al médico y le preguntamos, doctor, ¿cómo esto o cómo aquello? Yo tengo que estar entrenado y tengo que saber mínimamente algunas cuestiones. Eso me da la autonomía, ¿se entiende? No hablamos de la independencia del equipo médico, todo lo contrario, hablamos de la autonomía para poder tomar decisiones en la vida diaria, en lo cotidiano, todos los días. Y esto está muy bueno. Por supuesto que es necesario que para que esto suceda, la persona con diabetes deje de estar en un rol pasivo y pase a ser gestora de su tratamiento, pase a tener información, a saber manejar esa información, a poder tomar decisiones, a saber, por ejemplo, que si mide una glucemia y hay un valor determinado, ¿qué hacer con ese valor? El valor está informando algo, entonces en función de lo que está informando ese valor, ¿qué conducta o qué hago en función de ese resultado? ¿Sí? Eso es autogestionar, eso es poder tener independencia, pero independencia para tomar decisiones de la vida cotidiana. Por supuesto que la educación, además de suministrarnos conocimientos, tiene que lograr que haya un cambio en las actitudes y conductas, porque si nosotros no cambiamos nuestra actitud y nuestras conductas, estamos solamente informados, no estamos transformando a la vida diaria o transportando a la vida diaria lo que nosotros aprendemos a través de la información o recibimos a través de la información. Entonces es muy importante todo lo que nosotros vamos aprendiendo poder llevarlo a la práctica para en realidad tener más cerca el objetivo terapéutico que plantean los médicos, ¿sí? O que plantea el equipo de salud y que planteamos nosotros también como pacientes con el equipo de salud. Por supuesto, que como decíamos antes, cuando una persona recién comienza con diabetes, es importantísimo que la educación sea de forma individual. Cuando está el diagnóstico, se juntan con el equipo médico, el médico más o menos les explica lo que está pasando, les da una serie de recomendaciones, pero después es importantísimo que la persona participe de forma grupal y profundice ese proceso de aprendizaje. Por supuesto que esto nos sirve para socializar las experiencias que le van pasando a esta persona. O sea, una persona llega a una charla de vida y me dice, vos sabés que ayer comí tal cosa y me pasó esto con la glucemia. Entonces la otra persona, que capaz que le pasó lo mismo, que está en esa charla, le dice, sí, vos sabés que a mí me pasó lo mismo y yo hice esto. Entonces ese intercambio con pares hace que nosotros podamos educarnos más y podamos educarnos muchas veces desde la experiencia del otro con la ayuda de distintos profesionales. Por eso es importante la educación diabetológica y la educación de los grupos. Justamente acá entra a jugar mucho la interacción con otras personas, con otros participantes. Y el grupo, como técnica educativa, aporta ayuda y estímulo para reforzar el cambio de actitud, intercambio de conocimientos y experiencias, y la valoración de fortalezas y debilidades de cada persona. ¿Qué me siento más seguro y qué me genera más temor? Eso puede ser muy importante, por eso es importante la educación, el trabajo en grupo y la participación de las charlas cuando las planteamos de forma grupal. Y seguimos, miren, yo contaba hoy en la previa, si ven la fotito que está más arriba, fíjense que teníamos un pizarrón con fibras y agarrábamos los tablones de las mesas y no teníamos otra cosa, entonces le pegábamos unos papeles afiches y escribíamos, eso es en el año 99, 2000, 2001, fíjense las ganas de educar que teníamos, que no nos importaba que no hubiese un pizarrón, agarrábamos un papel afiche, lo pegábamos y la charla seguía igual, porque había una necesidad de acompañar a toda esa gente que estaba en los salones, como hay una necesidad hoy en día de acompañar a la gente que está hoy presente aquí en la calle Álvaro Barros, 1508, y acompañar a todas las personas que nos están siguiendo a través de la transmisión del Facebook Live. Justamente, fuimos evolucionando, pero uno también tiene que ser consciente de que esto es un proceso. Y yo estas fotos las pongo como para mostrarles que la educación es un proceso. Cuando arrancamos en el año 99, no teníamos muy claro hacia dónde íbamos. El mismo caminar en la educación nos hizo fijar un norte, fijar un rumbo y saber para dónde teníamos que ir. Bien, como les decía, la educación en diabetes coloca a la persona que vive con diabetes como un protagonista activo. Por supuesto que de su propia historia, de sus propias creencias, de su propia trayectoria. Lo capacita con conocimientos y destrezas para tratar de ayudarse a sí mismo en los cuidados que la enfermedad requiere. Básicamente pasa a ser activo porque toma las riendas del tratamiento, decide.
Y acá tenemos que entender que la educación hoy en día tiene que estar centrada en el paciente, ¿ven? Ahí tenemos distintos actores. El paciente, la persona con diabetes, está en el medio. Tenemos al equipo de salud, a la familia y a la sociedad. Esto es importantísimo que lo entendamos. Y acá nos cambió un poquito la realidad en esa foto. Fue el día que nos entregaron nuestra sede, o nuestra oficina, o nuestra secretaría, aquí en la calle Álvaro Barros, en el año 2009. Fíjense, no teníamos qué ponerle adentro a la oficina. No teníamos muebles, nos prestaron sillas, nos prestaron un escritorio. Lo único que teníamos eran dos banners, dos banderas. Y de allí seguimos caminando, y seguimos creciendo, y seguimos haciendo cosas. No nos detuvimos, a pesar de que recién en el año 2009 tuvimos un espacio físico donde poder tener nuestras cosas. ¿Por qué esto es importante? Lo importante es buscar el proceso, no el resto de las cosas. El resto de las cosas, en algún momento de la trayectoria institucional o de la vida institucional, llega. Pero quería utilizar esta foto como para mostrarles que, a pesar de no tener sede en ese año, no nos detuvimos y seguimos adelante. Bien, y acá tenemos algunas características y ya estamos terminando. La educación diabetológica. Individual, por supuesto, es en la consulta médica, cuando yo estoy mano a mano con el profesional. La grupal sería la ideal, esta que estamos desarrollando aquí. Por supuesto que tenemos que convertir a la información en destrezas diarias. Los grupos son espacios importantes de educación porque se trabajan con pares, se trabajan entre amigos, entre conocidos, y se forma un vínculo de socialización que nos permite adquirir esos conocimientos de forma más amigable. Por supuesto que esto que les decía recién, aprender de otros ejemplos, ideas, actitudes, vivencias de cada persona frente a cuestiones que tenemos en común, que en común tenemos la diabetes. Por supuesto que la educación diabetológica cumple un papel clave en la adherencia terapéutica. Si la persona está educada, tiene mejor adherencia a su tratamiento, se cuida más, está más informada, más educada, más empoderada. Por supuesto que es ideal también trabajar con las familias y brinda contención y acompañamiento. Que muchas personas con diabetes nos dicen esto. Yo cuando voy a una charla me siento acompañado, me siento contenido, siento que me están escuchando, que me están entendiendo lo que me está pasando. Y eso es un poco el fin. Y acá tenemos que tener en cuenta esto. Puedo estar muy informado, pero no es lo mismo decir un paciente informado que un paciente educado. ¿Por qué? Porque un paciente informado puede leer un diario, puede leer algo en internet, puede leer algo en ver algo en la tele, pero no está educado. ¿Por qué? Porque la educación es un cambio de conducta. Yo tengo que cambiar mi conducta, tengo que modificar algo para decir que estoy educado. Por supuesto que tengo que tener conocimiento sobre el tema, un cúmulo de conocimiento sobre el tema que quiero modificar. Y ese saber se tiene que convertir, ese conocimiento lo tengo que convertir en acción, ¿sí? Eso es importante, poder convertir todo ese conocimiento en acción, en llevarlo a la práctica, en el día a día. Y ahí seguimos, miren cómo fuimos evolucionando, y miren ahí, y cuando decimos que la educación diabetológica interviene en muchísimas personas, ahí vemos fotos de nuestras participaciones en los distintos congresos de la Federación Argentina de Diabetes como grupo, y ahí ven que hay papás, mamás, profesionales de la salud, nenes, adultos. La diabetes le toca a todo el mundo y es importantísimo que entendamos que el trabajo en grupo es mucho más fácil que hacerlo solo. Esa es la mejor imagen que me parece que está bueno como para ir cerrando. Y esto también me parece importante compartirlo con ustedes. El conocimiento no cambia el comportamiento ni crea habilidades. Yo puedo saber mucho, puedo tener muchísimo conocimiento. La información debe ser aplicada y las habilidades practicadas, ya que solo así se incorporan como parte de la rutina diaria. ¿Sí? Entonces esto es clave que lo entendamos. Tenemos que llevar a la práctica todo lo que vamos aprendiendo. Y seguramente alguno de ustedes hoy está así, como este, que dice, ¿qué es la diabetes? ¿Cómo sé o qué puedo comer si tengo diabetes? ¿Puedo tener una buena calidad de vida si tengo diabetes? ¿Qué tipo de diabetes tengo? No sé, recién estoy arrancando. Bueno, para esto sirve un programa educativo. Para esto sirve la educación en diabetes, para evacuar todas estas dudas, para aprender y para todo eso que aprendo poderlo llevar a la práctica.
Miren, y ahí ya nos fuimos modificando. Ahí fuimos, estas fotos son antes de la pandemia, ahí fuimos modificándonos. Y miren cómo empezamos a darle otra impronta, empezó a aparecer la tecnología en función de una charla con diabetes, empezaron a aparecer, ahí lo vemos al doctor Rubén Sanfardini haciendo un examen de pie con un paciente, y empezamos a buscarle la vuelta, a cómo hacerlo un poco mejor, cómo darle más calidad, cómo empezar a hacer esto mucho más fuerte. Y ahí vamos, con esas imágenes. Vamos avanzando. Ahí está nuestra dirección, el lugar donde nos reunimos, que gentilmente la Municipalidad de Viedma nos facilita para que podamos tener tanto nuestra secretaría como el lugar de reuniones cuando hacemos de forma presencial. Y un poquito ya como para ir cerrando, contarles lo que venimos haciendo este año, ¿sí? Que fue un año de cambio, fue un año de apertura, fue un año de volver a la cancha, como decimos los que estamos en la educación física, en el deporte y en la actividad física, fue un año de volver al terreno, ¿sí? Pero por supuesto que esta vuelta al terreno la estamos haciendo con muchísima responsabilidad y mucho criterio. Entonces, para este año, Aviadi planteó esto, y está bueno que lo sepan para que de a poquito nos empecemos a sumar más, ¿sí? Entonces planteamos algunas cuestiones básicas, como por ejemplo, el programa educativo está dividido en las charlas virtuales que se hacen una vez al mes, ¿sí? Por ejemplo, este mes de agosto que está finalizando, no tuvimos charla virtual, tenemos una charla presencial. ¿Por qué? Porque decidimos alternar entre una charla presencial un mes y una charla virtual el otro mes. Entonces vamos alternando. El mes que viene vamos a tener, por supuesto, una charla virtual. Pero fíjense que la de hoy, que dice charla virtual y presencial, es presencial porque estamos todos acá en un salón, pero a su vez la estamos mirando por el Facebook. Y esto es importantísimo, que la gente nos pueda seguir y este conocimiento se pueda multiplicar. Y por supuesto que dentro del programa educativo tenemos esta biblioteca de contenidos en YouTube, que está muy buena, que pueden buscar, que pueden ir. Es muy fácil, la buscan como Aviadi Diabetes Viedma en el canal de YouTube, le dan me gusta y cada vez que nosotros subimos un video les va a avisar que hay un video nuevo y ahí lo pueden ver. Por supuesto que esta charla que estamos teniendo hoy va a ir a ese canal de YouTube. También nos planteamos a principio de año actividades en la comunidad y venimos haciendo un montón de actividades en la comunidad. Las chicas pueden dar fe de eso, ahora después vamos a charlar un poquito. Nos planteamos algunas cosas como charlas en las escuelas, en universidades. Ya fuimos a una escuela secundaria de adultos, fuimos a una universidad, fuimos a un sindicato. Tenemos próximamente otra institución para la semana próxima. Estamos saliendo mucho en la comunidad. Y esto que les decía, educación para pacientes y también en la comunidad. Esto de salir, o sea, nuestro programa educativo tiene que coincidir con nuestro discurso educativo, porque si no, no estamos haciendo las cosas muy bien. Por supuesto que tenemos charlas con instituciones, con distintas instituciones. Tenemos contacto muy masivo y muy frecuente con instituciones de similares a las nuestras o que están en temáticas parecidas y trabajamos también junto con ellas articulando esfuerzos. La Consejería en Diabetes, en nuestra oficina, ahí en el primer piso, tenemos todos los martes a partir de las 10 de la mañana, está abierto ese espacio para que cualquier persona que tenga una duda, que quiera buscar un folleto, que quiera saber algo de diabetes, tenga información de primera mano. Todos los martes a las 10 de la mañana está abierta esa oficina y se pueden acercar las personas de Viedma, de Carmen de Patagones, a recibir información de forma gratuita. ¿Sí? Simplemente se tienen que acercar hasta aquí, hasta la calle Álvaro Barros y Juan Manuel de Rosas, al lado del cementerio, para tener información de primera mano. Y por supuesto que después tenemos mucho trabajo de difusión a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, Facebook, Instagram y mensajería por grupos de WhatsApp. Nos está pasando que mucha gente se conecta con nosotros a través de WhatsApp institucional y le contestamos. Pero a su vez nuestros socios están en un grupo, entonces también les mandamos información. Hay un ida y vuelta constante. Perdón. Bien, y acá seguimos. Fíjense que ahí hay una foto de la última asamblea que hicimos ahí abajo, cuando arrancó el año, que teníamos todavía un poquito de miedo por esto de la vuelta, y lo pudimos hacer. Y acá estamos y seguimos. Y hoy estamos haciendo esta charla bimodal.
Y bueno, ahí está un poco el trabajo en la comunidad. Ahí lo tenemos al cantante de las pastillas del abuelo, el Piti, místico Piti, que además nos une una amistad y un vínculo. Y él, a su vez, tiene una nena con diabetes tipo 1, su nena. Lo conocemos de los congresos de diabetes, nos hemos encontrado en la ciudad de Viedma. Y fíjense qué importante que es esto, visibilizar a través de una persona que es famosa, que es cantante, nuestra institución, cómo trabajamos en esto, en que la diabetes tiene que trascender esto de que es solamente para la persona que tiene diabetes. Es importante darla a conocer para que la gente conozca, para que la gente sepa. Y en la otra imagen, en una junta vecinal antes de la pandemia, en una junta vecinal de Viedma, dando una charla de diabetes ahí con los vecinos del barrio. Fíjense esta doble visualización de lo que es la diabetes, por un cantante y por vecinos de un barrio de Viedma. Y acá, por supuesto, acá estamos nosotros participando de eventos, de un desfile del aniversario de Viedma, participando de una actividad comunitaria con nuestra bandera, representando nuestra asociación. Los chicos arriba en los eventos de diabetes, en la otra punta la comisión directiva de diabetes y reunida y charlando, trabajando en función de todo para que todo esto siga. Esto es un poco lo que a nosotros nos mueve y los motiva. Bien, ahí están nuestras redes sociales para que las busquen, para que les interesa, para que nos puedan seguir. Ahí está el canal de YouTube, ahí está el Instagram, ahí está el Facebook y ahí está nuestro celular para trabajar a través de WhatsApp. Bien, dicho esto, les quiero agradecer la participación, les quiero dar las gracias a todas las personas que se acercaron hasta acá. Ahora vamos a hacer un poquito una interacción para escuchar un poquito otras voces, porque creo que ya hablé mucho. Así que me gustaría escucharlos. Ahí estamos viendo a todas las personas que nos están acompañando aquí en el salón. Ahí está Magalí, Marisa, Rosana, todas las personas del doctor Sanfardini, todas las personas que nos están acompañando. Y miren qué importante es esto de que podamos estar hoy acá. Chicas, me gustaría preguntarles si están contentos que podamos estar hoy acá, que hayamos vuelto después de 2 años, que haya salido tan linda esta transmisión, que hayamos podido hacer este intercambio con ustedes y con la gente que nos está siguiendo por el Facebook. Es algo muy lindo, no sé, me gustaría poderlos escuchar. Angelito, ahí te veo. Me gustaría por ahí que alguien diga alguna reflexión final como para ir cerrando esta charla. La verdad que salió espectacular la charla, muy buena. Es hermoso poder volvernos a encontrar en forma presencial y yo creo que esta es la forma de poder seguir educándonos, ¿no? Los papás, las personas con diabetes. Para los papás es sumamente importante seguir encontrándonos. Mirando en el Facebook los comentarios, indico que hay de gente de Corrientes, de Entre Ríos, de Buenos Aires, y Judith que nos está viendo. Un montón de gente que, gracias a nuestras transmisiones, nuestros encuentros, aprendió un montón, dice una de las personas que, de los comentarios de Facebook, que gracias a nosotros, a todo esto que pudimos hacer durante la pandemia, ¿no? De estar conectados virtualmente, habernos encontrado, que le ayudó muchísimo. Eso la verdad que nos realegra. A mí personalmente, que venimos todos los martes con Marisa a la oficina, siempre estamos esperando que venga alguien, ya ha venido mucha gente, hemos podido charlar, poder ayudar a personas que vienen realmente sin saber absolutamente nada, con un diagnóstico recién hecho. Obviamente nosotros lo que hacemos es solamente guiarlos y darles una mano en folletería y decirles, bueno,
tiene que ir al médico, un seguimiento, que por supuesto nosotros estamos acá siempre para ayudar, para apoyar, pero lo primero es el contactarse con el médico y después sí juntarse con nosotros para poder hacer un seguimiento. La verdad que fue bárbaro poder volvernos a encontrar, poder volvernos a juntar. Y bueno, ni hablar de toda esta nueva tecnología, Nico, que pudimos incorporar y que bueno, que hay que saber usarla, como sabes usar la voz, obviamente, para poder llegar a todos. Porque acá estamos todos reunidos y hay un montón de gente conectada, escuchándonos, escuchándote. ¿Le pudimos dar la vuelta de tuerca a esto de que las personas que no podían estar virtualmente, exacto, pudimos, fíjate vos cómo con esto podemos brindar un servicio más, claro, a las personas por ahí que son muy adultas, frío, que no pueden, claro, hoy día está muy frío, no pueden salir de la casa. De la casa, igualmente, que nos vea a nosotros, gente querida, nos vea a nosotros y puede escuchar esta charla y bueno, todas las charlas que vamos a seguir haciendo, obviamente. Además, esto de la virtualidad, que se vean muchas caras, que se vea mucha gente, es muy lindo. ¿Por qué? Porque nos permite saber que una asociación no es de una persona, sino que hay un grupo de personas que está atrás, sosteniendo, acompañando, bancando, y esto me parece que es un poco el trabajo en equipo. Esto que estamos haciendo hoy, poder estar nosotros acá en un salón, poder estar transmitiendo hacia afuera, poder estar haciendo un montón de otras cosas. Angelito, ¿querías decir algo? Solamente hacer conocer el nacimiento de la diaria también, lo importante que es en esta población, de esta comarca, para estar viviendo en el Patagonia. La diaria ha crecido tanto, ha aumentado tanto, y estar acá en el Viena, tener la diaria, no ha enseñado y no ha educado. Es así cuando vamos afuera, yo he tenido la felicidad de estar en Córdoba, en otras reuniones. Lo que más se destaca son nosotros, no por nada. A día de cuando va la charla afuera, todo lo que vamos a hacer acá, educamos. Hemos estado preparados y educamos. Fíjate vos la importancia, ¿no? Informar, educar. A los efectos de que, no te digo que la revista la vamos a terminar, pero si educamos a la sociedad, avanzamos mucho. Eso es lo que hay que hacer. Bien, sí, Dani. De profesionales de la comarca, realmente que. Venir a Viade los días sábados, escuchar a endocrinólogos, bioquímicos, cardiólogos, es fundamental para nosotros, porque cada especificación, o sea, cada disciplina que viene como voluntaria, que viene gratis y da su tiempo, estos profesionales que tenemos en Viedma, es realmente muy importante para nosotros como padres de hijos con diabetes y, bueno, para las familias que tienen diabetes tipo 2 o tipo 1, ¿no? Pero fundamental y un agradecimiento infinito a la asociación y a los profesionales de la comarca. Me gustaría, hablando de profesionales de la comarca, me gustaría escuchar a un profesional que hoy tenemos acá, que es el doctor Rubén Sanfardini. Rubén, me gustaría alguna reflexión acerca de esto del proceso educativo. Vos hace mucho tiempo que nos acompañás, vos hace desde el inicio de Viadi que venís todos los años, lo hicimos de forma virtual, lo hicimos de forma presencial y virtual, y también lo hicimos solo de forma presencial. Así que hace mucho tiempo que nos acompañás y me gustaría una reflexión para ir ya cerrando esta charla. Bueno, mira, yo de esta institución agrícola me dejo la mitad. Y realmente, cuando empecé a participar, me lleva de darme cuenta de primero el trabajo que están haciendo, la importancia de la educación, aspectos que nosotros los que tenemos a nivel profesión por ahí hemos sido educados en esa línea verticalista, es decir, bajar normas, bajar indicaciones, y después
además, la consulta siempre es muy breve, así que el paciente se iba con moreto de un sermón encima y con poco conocimiento, y lo mismo al jardín. Así que a través de estas reuniones, de participar en las charlas, de conocer toda la gente, de ver los distintos aspectos de las distintas especialidades de la disciplina, no solamente uno ha dado su tiempo, pero yo creo que me ha introducido muchísimo. Me ha cambiado la manera de pensar y de hablar. También es de reconocer que, no sé si se podrá decir, mejor por la pandemia, pudimos tener acceso a personas que tal vez hubiera sido difícil traerlas, pero que son personas muy preparadas, que pueden comentar muchísimas cosas. Eso también se dio gracias a la virtualidad. Así que bueno, yo realmente estoy muy contento, muy feliz y ya les digo que esto ha influido tanto en mi vida como en mi profesión y además el hecho de poder compartir otras opiniones y otras cosas. Así que es fundamental la relación. Bien, un poco lo que decíamos, ¿no? De que la virtualidad nos ayudó, nos ayuda a cortar distancias. La virtualidad parece que llegó para quedarse, pero también la tenemos que hacer convivir con la presencialidad. Y un poco la idea es esta, y ya les aseguro que estamos preparando una charla con un disertante virtual, gente en un salón y transmitida en redes sociales. Estamos pensando la temática y ya prontito lo vamos a hacer para que lo podamos vivenciar y lo podamos tener. Vamos a ir cerrando, ya tenemos casi una hora de transmisión, vamos a ir cerrando, vamos a decirles que recuerden, gracias a todas las personas que nos acompañaron a través del Facebook Live, gracias a todas las personas que están hoy acá, gracias por acercarse, gracias por venir a acompañarnos, a estar acá cerquita, nos vamos a quedar un ratito más igual, pero la idea es ir cortando la transmisión. A todas las personas que estuvieron ahí conectadas, les queremos agradecer, les queremos decir que sigan a través de nuestras redes sociales, todas las actividades que estamos haciendo en Aviai, sigan conectados. Se pueden acercar si están en Viedma, Don Carmen de Patagones, a la calle Álvaro Barros 1508, los días martes a partir de las 10 de la mañana. Ahí nuestra secretaría está abierta, pueden recibir información de primera mano, cualquier duda o consulta que puedan hacer, también lo pueden hacer a los teléfonos que pusimos en pantalla. Recuerden que también estamos una vez al mes haciendo distintas actividades. Síganos a través del Facebook, que es la forma más fácil de enterarse. Y bueno, en lo que queda de la semana, esta charla va a estar grabada en YouTube, va a estar elevada. Así que, por parte nuestra, simplemente agradecerles, decirles que gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos en esta transmisión. Y ahí le vamos a dar el, antes de cerrar, le vamos a dar el paso a Nito, que quería contarnos algo. Ahí, dale, Nito. Quería un aplauso para el disertante, para toda la gente que está en el interior viendo, ¿no? Es un símbolo del aplauso de un disertante. Muy bien, vamos a cerrar con un aplauso esta charla. Muy bien, Nito. Y de esta forma y con esa imagen vamos a ir cerrando esta charla. Nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por haber estado ahí. Nos vemos pronto. Gracias desde Aviai. Seguimos en contacto y no dejen de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias.